Vamos a continuar con el programa. Hermanos, feliz sábado a todos. El departamento infantil ahora tiene su programa de 13º sábado y las maestras, junto con los niños de cada clase, han preparado el programa para la honra y gloria de Dios. Y para empezarlo, los invito a que nos acompañen con una oración para que todo nos salga bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque nos dejas servir para honrarte y glorificarte en compañía de todos estos niños. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo con el corazón, Señor, y lo mejor que podamos. Quédate en nuestro programa ahorita que van a tener los niños, que todo les salga bien para tu honra y gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dele el micrófono. Le va a dar el micrófono a ella porque ella es la que va a decir el versículo. Pásale, hermano. Acomódense. Ahí donde. Acomódense.
vez ir a poner allá, porque pues aquí vamos allá. Sí, porque ya. Feliz sábado, hermanos. Nosotros somos la clase de cuna y estaremos presentando tres versículos de memoria y un canto. Esto es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios vio que todo lo que había hecho estaba bien. Génesis 1:31. Oh, Señor, cantaré. Me interesa este amor. Somos 1, que se amen unas a otras. Juan 15:12. Amén. Amén. Hermanos, ha sido la
la participación de la clase de cuna. Estoy agradecido con los padres por el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias. Nosotros como clase de cuna hemos recaudado la ofrenda de para el misionero de $90. Feliz sábado, hermanos. Esta es la clase de kinder. Las maestras es Janet Zárate, Esther García y su servidora. Tenemos ahorita 20 niños, pero a veces tenemos hasta 25, 26 niños, hermanos. Le doy gloria a Dios que han venido muchas visitas. Siempre están llegando visitas cada sábado. No, para allá. Vente, chica. Eli, vente aquí. Esta, ayúdame. Ahorita, hermanos, porque tenemos muchos niños. No toques el micrófono, ¿ok? Así déjalo. Que ahorita te doy yo el micrófono, papás. Ponlo más grande. Los niños se aprendieron un versículo para la gloria de Dios. Dios bendijo y séptimo día y lo santificó. Génesis 2:3. El Señor es bueno, su amor es eterno. Salmo 105. Obedece al Señor, nuestro Dios, Jeremías 42:6. Siempre te daré gracias por lo que has hecho. Salmos 52:9. Amén. El Señor es grande. Nuestro Dios es digno de alabanza. Salmos 48:1. Ahorita, papá. No. ¿No lo quieres? Ok. Ten, papá. Ten. Los niños tienen un cantito para la gloria y honra de Dios. Sí. El cielo comienza a nublarse y el viento empieza a correr. Sí, parece que la lluvia es encima. A mí me gusta ver cómo cae la lluvia. Y a mí me gusta mucho mirar cómo las gotas de agua chocan contra el suelo. Y después que la lluvia pasa, ¡qué hermoso es el arco iris! Pues corramos a cubrirnos, que ya comienza a llover. Estaré como Jesús me lo prometió.
Como miran, hermanos, muchos a veces los adultos decimos, ah, los niños no aprenden, ah, no, ¿para qué les enseño el versículo? No aprenden. Ellos aprenden bastante, hermanos. Le doy gracias a los padres por todo el apoyo que nos brindan. La clase de kinder recogió $36 para la obra misionera. Que Dios los bendiga. Buenos días, nosotros tenemos la clase de primarios, me ayuda Iris y Gaby y Blanca, y ellos han aprendido muchas historias y entre ellas la de los 10 mandamientos. Vamos a hacer una como una historia de los 10 mandamientos y luego van a decir lo que se han aprendido a los versículos. Y algunos ya han aprendido también los mandamientos y los libros de la Biblia. ¿Sí se oye? Cuando Dios habló para dar los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, una nube espesa cubrió el monte y humo subía como de un horno. Entonces todo el monte se estremeció en gran manera y había relámpagos y truenos. Los israelitas escucharon el resonar de la trompeta y cómo el monte se sacudía. Y habló Dios estas palabras. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios sea que solo adore a Él y que sea el centro de mi vida. No te hagas imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Los ídolos, sus cachas, no ven ni oyen, por eso solo voy a Dios. No pronuncies el nombre de Dios en vano. Cuando menciones el nombre de Dios, debe ser de forma respetuosa. Acordarte del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Si el sábado es un día especial, ¿por qué descansamos y adoramos a Dios en la iglesia? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida. Dios desea que respetamos a nuestros padres y los obedecemos y cuidamos. No matarás. Porque Dios es el que nos ha dado la vida y no debemos quitarle la vida a nadie. No cometerás adulterio. Dios desea que nuestra familia sea feliz y que nuestros padres se mantengan unidos. No hurtarás. Dios desea que respetamos las cosas ajenas. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Dios desea que siempre digamos la verdad. No codiciarás la casa de tu prójimo ni nada que le pertenezca. Eso quiere decir que no debo desear o codiciar algo que le pertenece a otra persona. Y así habló Dios a Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos no fueron solo para los israelitas, sino para todo aquel que ama a Dios. Nos refleja su carácter y sabe que si los guardamos, seremos más felices porque Él desea lo mejor para sus hijos. Ahora van a decir sus versículos. No
tengas miedo, manténganse firmes y fíjense el que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Éxodo 14, 13. Realicen su trabajo de buena gana como un servicio al Señor y no a los hombres. Efesios 6, 7. Amén. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Salmo 84, 1. Recordamos a maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Salmo 7, 7, 11. ¿Cuán hermoso? ¿Cuán hermoso? Tu santuario. Tu enseñanto. Señor Todopoderoso. Señor, Salmo 84, 1. Tu Señor es bueno y perdonas. Salmo 85. Muy bien. Hágame un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 25, 8. Voy a decir los 10 mandamientos. Número 1. No tendrás dioses ajenos. Número 2. No harás imagen. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4. El sábado debes guardar. Número 5. Honra a tu padre y tu madre. Número 6. No matarás. Número 7. No adulterarás. Número 8. No robarás. Número 9. No digas falso testimonio. Número 10. No codiciarás. Voy a decir los libros del Antiguo Testamento. Acá enfrente. Feliz sábado, voy a decir los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Levítica, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Amén. Amén. Voy a del Nuevo Testamento. Voy a decir los libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintias, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, era la Segunda de Pedro, tres libros del Juan, Judas y Apocalipsis. Ahora vamos a cantar el cantito Perfecta Ley. No tendrá Dios ajenos jamás. No tendrá Dios ajenos imágenes.
no, no. Regla 3, su nombre, hermano, nunca lo tornarás. Regla 4, el sábado tú debes de guardar. Regla 5, tu padre siempre debes honrar. Regla 6, la vida es bella, no hay poder matar. Regla 7, la materia nunca clarearás. Regla 8, por ninguno vivo robarás. Regla 9, no dirás un falso testimonio. Regla 10, la casa ajena no codiciarás. No, no, esas son las reglas que vos siempre las guardarás. Regla 1, ni una tiene que cambiar. Perfecta ley, la ley de Dios en plan perfecto es. Un plan perfecto es, perfecto es. Por eso volverá. Perfecta ley, la ley de Dios un plan perfecto es. Un plan perfecto es, perfecto es. Por eso volverá. Perfecta ley, la ley de Dios un plan perfecto es. Un plan perfecto es, perfecto es. Por eso volverá. Bueno, esta fue la clase de primarios y gracias a todos los papás que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a la clase. Y se recolectó una ofrenda de $45 para las misiones. Alex, todavía no. Hermanos, a todos ustedes tengan un feliz sábado. Espero que esta mañana ustedes se gocen viendo a los niños participar. Miren, esta es, me toca la clase de juniors, ¿ok? Una clase bien activa, una clase con mucha energía. Y tenemos que tener también nosotros las maestras energías para con ellos, ¿verdad? Pero ustedes ven acá estos jovencitos, ellos se han preparado. Como maestra de ellos trato de entender su edad y sé que algunas veces tengo que acomodarme también a ellos cuando ellos me lo piden. Esta vez ellos me dijeron, hermana Marlene, ayúdanos, queremos hacer nuestro programa o lo que nos toque hacer, queremos hacerlo en inglés. Le dije yo, bueno, estaba yo, pero ¿y qué tal si lo hacemos en español? Después me puse a pensar y dije, tengo que entenderlos. Ellos también se sienten a veces... Les cuesta el español, créanme que les cuesta y yo sé que en casa lo practican, pero esta vez mis hermanos vamos a hacer, ellos han practicado los libros en español, van a tener un canto en español, pero en la clase somos bilingües, ¿ok? En la clase hablamos inglés y español. Hay algo que quiero que por favor, es mi deseo y mi trabajo que yo siento que el Señor me da, junto con las jovencitas que me ayudan, es ayudar a estos niños en su parte espiritual. La parte física ellos la tienen en la escuela, la tienen en casa, pero acá en la iglesia, como maestras, tratamos de ayudarles en la parte espiritual. Así es que para mí es muy importante y ellos, yo siempre les digo, ¿qué es esto? Usted puede decir, oh, Marlene, es la Biblia. Hermanos, esto es un tesoro. Y yo les digo, este es tu tesoro. Y un tesoro se cuida, un tesoro es algo que queremos mantener siempre.
Así es que ellos saben, yo les digo, niños, cuiden su tesoro. Cada sábado a nuestra clase debemos de traer nuestro tesoro, debemos de venir listos para aprender y debemos también aprender a ser dadivosos. Así es que también traer nuestras ofrendas. Bueno, ya hablé, ahora les toca a ellos. Gracias, hermanos, gracias a sus padres por apoyarnos, gracias a las jovencitas que me ayudan, porque yo sola no puedo, ¿verdad? Todo está en equipo. Así es que vamos a comenzar. Ellos les toca hablar y yo sé que lo van a hacer de la mejor manera. Vamos a comenzar. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings. Amén. Más fuerte, Karen. 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles of Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs. Amen. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah. Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy. Titus, Philemon, Hebrews, Jake, Peter 1, Peter 2, John 1, John 2, John 3. Jude and Revelations. Amen. Hermanos, quiero que sepan que una de nuestras actividades en las clases, en la clase es siempre tomamos 10, a veces hasta 15 minutos para que los niños aprendan a conocer su Biblia, ¿ok? Practicamos con ellos diferentes libros, versículos, Nuevo, Antiguo Testamento. Y créanme que desde que lo estamos haciendo he notado que ellos están aprendiendo a conocer más la Biblia, a buscar los libros más fácilmente. Ahora ellos, yo les ayudo si les digo X libro, es Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, de esa manera ellos están conociendo y igual, ¿verdad? Creo que también en casa ellos deben de practicarlo. Ahora vamos a pasar, vamos a tener una música especial que pasen nuestros jovencitos que faltaron. La canción, el canto que vamos a cantar se llama en inglés 10,000 Reasons, en español 10,000 Razones. Pero yo creo que no hay 10,000 razones, hay más que eso, ¿verdad? Para agradecer a Dios. Así es que ellos van a cantar, ¿listos? Vamos a adelantarnos un poquito más para acá, ¿ok? Queremos, la congregación quiere ver como ustedes, más para acá, ¿ok? Quiero ver acá, cantamos fuerte. Ok, me falta uno ya. Dele uno, vas a cantar. En ustedes cantan fuerte. Ok. It's a new day, darling. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul. Reasons for my heart to find
worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Hicieron excelente para el Señor, ¿ok, muchachos? Vamos a pasar allá con la maestra Jocelyn. Nomás se nos queda a Josué. Pasemos para allá. Gracias. Hermanos, aquí tenemos los futuros grupos para servicios de canto, ¿ok? Mantengamos los ojos puestos en ellos. Feliz sábado, hermanos. Yo creo que este suena más fuerte. Feliz sábado, hermanos. Este día la ofrenda misionera por la clase de juniors es de $52. Esta ofrenda será una gran bendición para otros niños y proyectos en otros lugares. Segundo de Corintios 9:7 dice, Dios ama al dador alegre, por eso con alegría entregamos nuestras ofrendas misioneras. Amén, amén, muy bien. Ok, mis hermanos, creo que aquí damos por terminado el programa de los niños. Esperamos verlos en 3 meses aquí. Y si no los viéramos aquí, hermanos, nos vemos en el cielo, ¿ok? Allá espero verlos a todos ustedes y todos nosotros aquí también. Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a terminar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, estamos alegres, estamos muy agradecidos porque nos permitió traer, Señor, a nuestros niños. En cada participación, Señor, hemos dado una ofrenda a usted. Por favor, Señor, usted los conoce a cada uno por nombre. Los encomendamos a usted, encomendamos a sus padres, encomendamos este ministerio, Señor, desde nuestra directora hasta cada uno de los maestros. Ayúdenos a seguir adelante y que como iglesia, Señor, podamos prepararnos todos para ir al cielo con usted. Quédese con nosotros porque en su nombre santo lo pedimos. Amén. Ok, me pidieron que las clases salgamos por acá, en orden, por favor, la clase.